La Policía Nacional en el departamento de Arauca entregó un balance sobre los operativos en los últimos meses en esta región del país. El homicidio se ha reducido en el departamento de Arauca. En este momento hacemos un balance positivo de delitos de impacto en el departamento de Policía de Arauca. Como tenemos los tres delitos que han tenido una reducción, es a través del homicidio. El homicidio en este trimestre tuvo una reducción del 65%, que se equivale a 43 casos menos en toda la jurisdicción de Arauca. Es importante mencionar a la ciudadanía que ha sido por el trabajo del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes, con apoyo también de todas las direcciones y de toda la fuerza pública en esta área, con los patrullajes y con todas las labores preventivas que se han desarrollado. El subcomandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Freddy Pérez, dijo que el hurto también se ha reducido en esta región del país. Delito de impacto que tuvo reducción en el Departamento de Policía de Arauca fue el hurto. El hurto tuvo una reducción del 55% en nuestro departamento, 87 casos menos en todo el departamento. También se obtuvo, pues se desarrolló a través de todos los planes direccionados a través del Comando de Departamento y la Dirección de Seguridad Ciudadana, donde implementaron unas líneas de trabajo y un trabajo focalizado en los puntos críticos que tenemos en el departamento a través de nuestro Modelo Nacional por Vigilancia por Cuadrante. Y el tercer indicador que tuvo reducción en Arauca, en el Departamento de Policía de Arauca, fue la violencia intrafamiliar, con una reducción del 27%, un total de 29 casos. El alto oficial también entregó un balance del fin de semana, donde se decretó el toque de queda a las 24 horas del día por la pandemia del COVID-19. Es importante mencionar a las personas que se realizaron 30 comparendos por comportamientos contrarios y por situaciones contrarias a la convivencia. Es importante informarle a las personas y los invitamos que por favor estos comportamientos de fiestas, de actividades que están desarrollando en vías públicas, sin ningún tipo de prevención, de uso de tapabocas, están realizando también fiestas y desarrollando asados en toda la capital araucana. Es decir, en este momento el municipio de Arauca capital es de los más afectados con esta pandemia. La policía en Arauca invitó a todos los ciudadanos a utilizar las medidas de bioseguridad. Y la invitación a toda la ciudadanía, sobre todo a este municipio de Arauca capital, la utilización del tapabocas y de todas las medidas preventivas para hacer frente a esta pandemia. Esa es la invitación que hace la Policía Nacional. Vamos a seguir trabajando en la calle para hacer contención con el apoyo de la Secretaría de Salud, con nuestro alcalde y con nuestro señor gobernador, donde se han desarrollado estrategias y con la fuerza pública para orientar y para hacer prevención a todos los ciudadanos que están en esta Arauca capital. La invitación es esa, que nos apoyen, que ayuden con la prevención directamente. Durante el fin de semana se interpusieron 30 comparendos por violar la medida de toque de queda en el municipio capital.